Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Grid Profesional. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. En este caso vamos a hablar de diversidad funcional y cómo buscar empleo en un momento dado cuando tenemos un grado de discapacidad. Y en el programa de hoy cuento con una profesional de recursos humanos que desde mi punto de vista, en la región de Murcia, yo soy de Murcia, es uno de los profesionales, una de las profesionales que a nivel de diversidad funcional, responsabilidad social corporativa, yo creo que es la mejor invitada que podría tener. Y se trata de Ana Conesa. Hola, buenas tardes, Ana. Hola, Víctor, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, súper bien. Agradecida de que me hayas invitado a este espacio, a tu espacio. Y sobre todo, un orgullo estar entre tantos profesionales que están viniendo a Grid Profesional, o sea que mil gracias. Y sobre todo, pues, por el espacio que me dejas para hablar sobre diversidad funcional y sobre la gente que en este caso pertenece a un colectivo más pequeño, pero que no por ello con menos visibilidad y con menos ganas de trabajar. Y por ello, pues, estamos montando hoy este webinar para que la gente pueda tener esos tips y esa información sobre cómo buscar trabajo cuando se tiene una discapacidad o una diversidad funcional, que es la terminología que deberíamos emplear. Bueno, Ana, para aquellos que no te conozcan, ¿quién es Ana Conesa Segura? Vale, ¿quién está con esa segura? Pues mira, yo soy una persona muy normal, como me veis, muy de aquí. Y bueno, en lo personal, pues soy una mujer con muchísimas ganas de aprender cosas, con muchas inquietudes. Y bueno, lo que me caracteriza, o sin duda que decir quién soy, pues soy una persona que le gusta poner su granito de arena en todo lo que pueda hacer o promover para quizás el bien común y mejorar las cosas. Ya se me ha olvidado o ya he perdido esta ganas que tenía cuando tenía 20 y tantos años de cambiar el mundo, porque el mundo es como es y es un tema primero de aceptarlo. Pero sí que es verdad que dentro de cómo es, creo que todo el mundo puede hacer su pequeño gesto o sus pequeñas acciones, tanto a nivel profesional como personal, para mejorarlo. Pues también soy mamá, también en este caso también pongo esa semilla. Y lo que es en lo profesional, pues soy una profesional de aproximadamente ya casi 15 años de experiencia. No me gusta decirlo porque ya se me nota la edad, pero esos 15 años de experiencia pues han versado principalmente en área de recursos humanos, perdón, de personas, gestión del talento, gestión de equipo y sobre todo desarrollo de negocio en los proyectos que creo. Y en este cóctel molotov que me he hecho a mí misma a nivel profesional y que también he tenido gente que me ha ayudado y me ha impulsado a crecer, pues estamos desarrollando, o estamos gestando, nunca mejor dicho, nuestro proyecto personal que es Humanize, que es una consultora de responsabilidad social que montamos y desarrollamos proyectos de producción responsable con personas con diversidad funcional para implementar y desarrollar la responsabilidad social y dejar un ADN más social en las empresas, en este caso en la región de Murcia. Un proyecto interesante y un proyecto yo creo que también muy necesario porque, como tú decías, aunque se trate de un colectivo más pequeñito, no por ello es menos importante. Ajá. Ana, últimamente hablamos mucho de diversidad funcional y habrá gente que no entienda o que no comprenda este término. O sea, ¿por qué diversidad funcional y no discapacidad o no minusvalía? Vale. Esto es un término que es bastante reciente, por así decirlo, y mucha gente me pasa cuando alguna vez voy a un foro, cuando alguna vez comento el tema, me dicen, Ana, no te flipes, porque esto de la diversidad funcional no sabe nadie lo que es. Yo pienso que cada vez más, y los que estamos concienciados y comprometidos con la diversidad funcional o la antigua discapacidad, ya lo sabemos más. Los términos y las palabras pues mutan y eso es lo positivo de la sociedad y evolucionan y va evolucionando como a nivel social vamos evolucionando las personas y la humanidad. Por ponerte un punto de situación,
antes del 82, del año 82, que fue cuando se publicó la LISMI, la antigua LISMI, a la gente que tenía algún tipo de discapacidad o algún tipo de disminución de las capacidades se le llamaba subnormales. Esto era como se la acuñaba, incluso cuando te daban una cartilla, tenías un grado de subnormalidad. Entonces, esto me parece que es totalmente peyorativo y totalmente, totalmente desactuado. Yo incluso lo denominaría vejatorio, ¿no? Vejatorio, pero era así, era en España, ¿eh? Tú estás hablando contexto España, que vamos siempre un poquito por detrás de otros países de la Unión Europea. Esto evoluciona gracias a que hay unos movimientos que realmente, como tú dices, el término acuña a lo vejatorio, y en el 82 se publica la Ley General de Discapacidad. Parece que estoy contando una historia, pero la realidad, en el 82, la LISMI, la Ley de Integración del Minus Válido. El minus válido, que proviene una palabra en latín, es menos válido, es decir, no, porque una persona que tiene una discapacidad funcional, psíquica, mental, ¿por qué esta persona es menos válida? Entonces, hace relativamente poco tiempo ya se incorpora la Ley General de la Discapacidad, y la Ley General de la Discapacidad ya propone el término discapacidad, ¿sí? Que tiene una capacidad distinta, ¿vale? Que ahí podríamos estar ya medio de acuerdo, ¿vale? Pero en este sentido iríamos más o menos a la línea. ¿Qué pasa? No todos los colectivos se sienten contentos con este término, y a través de unos movimientos de hace unos años recientes se ha puesto diversidad funcional. Todo el mundo no está de acuerdo, pero para mí la diversidad funcional, la función, es cualquier sistema motor orgánico. Entonces, ahí sí que puede ser real, es decir, hay una disfunción de una capacidad sensorial, motora, psíquica, mental, que ahí sí que podría estar. Entonces, bueno, yo, o mi visión, es poder difundir y promulgar este nuevo término, al cual yo creo que es el más aceptado de los que me has comentado. Yo conocí este término gracias a una lectora de mi blog, porque escribí un artículo vinculado a incluir en el currículum que tiene un grado de discapacidad o no, y me hizo conocer este concepto, y he de decirte que para mí es mucho, mucho más adecuado que no el de minusválido o el de discapacitado, me gusta mucho más. Bueno, he hecho mención a un artículo que escribí y aprovecho para hacerte a ti también esa misma pregunta. Cuando uno tiene un grado de diversidad funcional, ¿debe incluirlo en el currículum? ¿No debe incluirlo? Hay mucha gente que siente miedo a incluir o mencionar en su currículum que tiene ese grado de diversidad funcional. A ver, todo lo que sea distinto nos causa miedo, cualquier tipo de distinción, y nos causa como una barrera. Yo, que estoy súper concienciada con esto y que trabajo con mi día a día, es trabajar con este colectivo, yo creo que es totalmente positivo ponerlo. Porque ponerlo claramente, es decir, oye, mira, claro que tengo que ponerlo, que tengo una diversidad funcional, y sobre todo con naturalidad, es decir, se posee certificado, en este caso aquí en la región de Murcia, el certificado de discapacidad lo da el IMSS, el Instituto de Murciano de Servicios Sociales, y entonces hay que ponerlo. Yo creo que es totalmente positivo, porque tampoco estamos ocultando, no deberíamos ocultar nada. Incluso a muchas empresas, hay empresas que están concienciadas, y algunas empresas necesitan cubrir una posible cuota de personas con discapacidad, y sobre todo también según las actitudes que se necesiten y según el tipo de persona que se quiera contratar, pues va a tener unas opciones de entrar a un tipo de área productiva o a otra. O sea, que mi recomendación, ¿cuál es? Incluirlo totalmente. Yo también aconsejo siempre incluirlo. Fíjate, por un dato que también has dado tú, habrán empresas más concienciadas o menos concienciadas, pero al final tenemos que tener en cuenta también la normativa.
y la normativa obliga a que haya una reserva del 2% de la plantilla de los trabajadores que tengan diversidad funcional en empresas públicas o privadas con más de 50 trabajadores. Y luego también, no solamente te obliga, sino que también las empresas tenemos diferentes tipos de contratos específicos que nos ayudan a través de subvenciones, bonificaciones de cuotas empresariales a la seguridad social. Yo también soy muy partidario de incluir en este caso este aspecto. Totalmente de acuerdo. Y a la hora de incluirlo en ese currículum, ¿es recomendable también incluir el tanto por ciento de discapacidad? O hay mucha gente, yo me he encontrado currículum de candidatos que va más allá y no solamente te incluyen el porcentaje del grado de diversidad funcional, sino que también te incluyen cuál es esa diversidad funcional. ¿Tú qué piensas? A ver, es una cosa muy delicada a la par de subjetiva. Es decir, al final los entrevistadores, los que estamos aquí, como te pasa a ti, los profesionales, yo siempre he dicho que el perfil de reclutador o el seleccionador es un perfil totalmente subjetivo. Entonces, no creo que ahora mismo en la región o en España haya un nivel de conciencia sobre la diversidad funcional tan alto como para que sea tan libre el ponerlo. Entonces, como lo que en esta jornada nos ocupa es que las personas tengan la máxima accesibilidad a tener esa entrevista de trabajo y a ofrecer sus bondades hacia el interlocutor de la empresa que tiene ofertada una oferta de trabajo, mi respuesta, Víctor, sería que no se incluyera. Claro, a ver, te explico el porqué. La discapacidad como tal o la diversidad funcional está en la persona, se pone, en este caso, normalmente quien tiene esta, actualmente se llama en la región, discapacidad, tiene un certificado de discapacidad con un informe que le da un tanto por ciento siempre superior al 33%, le da un valor y luego también está catalogado como, en este caso, mental, intelectual, física, orgánica. Entonces, si, por ejemplo, crees, y de hecho en muchos currículums me he encontrado, que no tienen ningún tipo de limitación, que me pasa sobre todo en las discapacidades orgánicas, pues la típica persona que tiene una diabetes muy severa o que carece de un órgano, por ejemplo, un pulmón, un riñón, esto, pues creo que a lo mejor se podría incluir con certificado de discapacidad, posesión de certificado de discapacidad o posesión de certificado de diversidad funcional sin limitación para el trabajo por el que se postula o sin limitaciones laborales, que como bien sabes, otra categoría que no voy a entrar sería también pues el certificado de limitaciones permanentes, absolutas y demás, pero eso no voy a entrar. Entonces, yo no lo pondría a priori, a no ser que, por ejemplo, como nos pasa, que yo colaboro con muchas asociaciones de discapacidad intelectual, y esto lo he hablado ya, sobre todo con la discapacidad intelectual, sí que es interesante que si una persona se encuentra en una búsqueda activa de empleo y tiene una discapacidad intelectual, que a lo mejor, según qué discapacidades, sí que lo debería poner, porque a lo mejor en un puesto determinado hay que hacer una adaptación especial. Normalmente las adaptaciones más complejas y por lo tanto las que tienen subvenciones suelen ser la discapacidad intelectual y la motora, es decir, para acceder, para tener que sentarte, para llegar a las instalaciones y demás. Simplemente lo pondría en estos casos, pero aún me sabe mal decir esto, pero es la realidad, o sea, es decir, no, el mundo no lo puedo cambiar porque yo soy solamente la con eso, segura. El tema es que hay mucho estigma social sobre algunas discapacidades, sobre todo la mental, en algunas que contemplan una serie de limitaciones o desconocimiento ante la sociedad, ¿vale? Esa sería mi respuesta. Yo la voy a complementar y es que hay diferentes organismos que actualmente te permiten ir un poquito más allá y presentar una cosa que denomina certificado de capacidades a efectos de demanda de empleo. Ajá. Y eso sí nos sirve a la empresa, pues para saber en un momento dado qué limitaciones va a tener esa persona en el entorno de su puesto de trabajo. Ese tipo de certificados yo creo que son mucho más adecuados. Y en relación a la conversación que estamos manteniendo, ¿qué piensas, por ejemplo, de las empresas
cuando estás dentro de un proceso de selección y ven que tiene un grado de diversidad funcional, te solicitan este documento que en este caso aparece cuál es la patología, el dictamen técnico facultativo. Sí, a ver, esto primero es un dato confidencial, es un tratamiento de datos bastante confidencial, que de entregarlo, si no vamos a la ley absoluta, habría que firmar una con la persona que está interlocutando una protección de, o sea, una protección de datos exclusiva, y por eso cuando te hacen un reconocimiento médico, a la empresa se le da un acto o no acto o un acto con limitaciones para determinadas funciones. Entonces, esto es una cosa que es muy peculiar. Si es por el mero cuchilleo, me parece fatal. Si es porque realmente la persona que está como entrevistador y como y tiene la capacidad de ofrecer un trabajo y realmente quiere conocer exactamente cuál es el grado de diversidad funcional de la persona y cuál es la patología para realmente hacer un empleo con apoyo, que también hay asociaciones que trabajan con empleo con apoyo y demás, perfecto. No creo que sea necesario, aunque a mí en muchas ocasiones me ha traído un currículum, incluso grabando, certificado de listado en médico. Bueno, y yo, cuando me preguntan, me dice, yo no lo entregaría, pero es verdad que así, entregarlo por entregarlo, no. Si te lo piden y tú ves que esa persona realmente lo que quiere es colaborar y quiere ayudar, pues por supuesto no hay que coger y no entregarlo. Yo pienso que sí. Pero ya te digo, normalmente, por ejemplo, yo en mi caso, que entrevisto a muchas personas con diferentes diversidades funcionales, nunca lo he pedido, porque en una conversación la persona me puede explicar perfectamente si realmente lo necesito, porque va a estar con unas luces, va a estar en una actividad que no es rutinaria. Pues, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene un grado de Asperger, autismo, pues, necesito que mis actividades sean muy rutinarias, o muchas veces viene acompañada de los padres, porque los padres muchas veces, según qué diversidad funcional, son las personas que más saben de sus hijos y más pueden ubicarlos a nivel profesional. Pero bueno, a tu pregunta sería en función de qué caso, pues creo que puede ser positivo que la persona lo tenga para ubicar y ayudar a esa persona a que se integre en el proceso de adaptación al puesto lo máximo posible. Ana, ¿están las empresas españolas sensibilizadas con el tema de la diversidad funcional? Ay, Víctor, me encantaría decirte que sí, pero no lo creo, no porque yo no lo crea, sino porque los datos son los que son, ¿vale? No tenemos el dato del 2019 porque este año ha sido tan raro, siempre se suele publicar sobre marzo o abril el estudio del año anterior de la Ley General de Discapacidad, la LGD, pero el dato que tenemos del 2018 no llegaba ni al 35% de la media de cumplimiento a nivel nacional. Se presentan dos temas. Uno, el desconocimiento de la ley en sí, es decir, yo soy empresa y yo conozco la ley, pero muchas veces vas a empresas que saben que tienes que cumplir muchas normas para vender, para exportar, para tal, pero esa norma, que es una ley de obligatorio cumplimiento, porque así son las leyes, no la saben. Entonces, tienes que a lo mejor decirle, oye, que no sepas que tienes que cumplir la Ley General de Discapacidad, que es un 2% sobre las empresas de plantilla superior al 50%. Es decir, si tienes 100, tienes que tener dos personas obligatoriamente. Esto es inspeccionable y, a consecuencia, si no lo cumples, es sancionable. Entonces, bueno, cuando ya le cuenta eso, dice, uy, es verdad, pues tendría que cumplirlo. O luego también están las medidas alternativas, que son varias. Pero por ir a tu pregunta concretamente, ¿las empresas están sensibilizadas? Pues hay empresas que están muy sensibilizadas, Víctor. Aquí en la región tenemos empresas estupendas, empresas que están, que cumplen a un 10, a un 12%, que trabajan con ONGs, con colectivos, con fundaciones y automáticamente hacen programas de integración sociolaboral para sus tareas determinadas. Las hay en la región, está DAE, está empresas como grupos fuertes que tienen muchas personas trabajando con discapacidad y diversidad funcional. Hay empresas que tienen un alto porcentaje, o sea que fenomenal. Y luego hay otras empresas pues, que se han olvidado, se han desfijado.
estado, no lo saben y ni siquiera y tienen como un rechazo de decir, bueno, algo de discapacidad, esto por qué, qué va a hacer, cómo la voy a adaptar, no sé. Entonces, bueno, no hay un criterio homogéneo en la sensibilización, pero sí que yo creo que se está trabajando muy bien, la gente se está uniendo al carro, las ONG, asociaciones, hay asociaciones muy activistas en la región y a nivel nacional, y se está poniendo en valor que hay que contratar y hay que dar oportunidades a esta minoría y que no sea ningún tipo de límite, sino realmente extraer o abstraer las capacidades que tienen estas personas para ponerla en la empresa e integrar de una forma natural y al final esto también genera un compromiso sobre las personas que trabajan en ella para decir, oye, mi empresa está socialmente comprometida y sensibilizada con la discapacidad. Lo veo totalmente positivo. A raíz de esta pregunta me viene un poco a la mente la cantidad de postureo que también hay en muchas empresas con respecto a este tema, ¿verdad? Porque al final están muy sensibilizadas, pero luego llega a ciertas empresas o ciertas organizaciones y dice, ¿qué sensibilización tienes? ¿Dónde están tus trabajadores que tengan diversidad funcional? Cuando hablamos de esas empresas que todavía no están tan sensibilizadas, en muchos casos es debido a esos prejuicios que tienen las personas que tienen el poder de decisión a la hora de incorporar a nuevos trabajadores, ¿no? ¿Consideras que existe un elevado porcentaje de discriminación según también el tipo o grado de diversidad funcional que tenga un candidato, que tenga una persona? Sí, lo considero. Como te he dicho antes y al principio, ya me gustaría a mí cambiar muchas cosas, pero sí que la hay. Al final, cuando voy a romper una balanza a favor de esa no sensibilización, y es el desconocimiento. Muchas veces el no saber, el no conocer, yo no soy médica, no soy facultativa, y no, pero bueno, sí que me informo, pues hay mucho grave de desconocimiento, y a lo largo de mi experiencia profesional me he encontrado frases que me hubiese gustado nunca volver a escuchar, no volver a escuchar o no escuchar. Bueno, típico, bueno, es que si me metemos a una persona con discapacidad, pues va a estar por debajo del rendimiento, o si contratamos a una persona con diversidad funcional, no sabemos si su actividad va a ser la típica, o madre mía, esta persona que tiene esto, no sabes por dónde nos va a salir, pues mira, como te puede salir cualquier persona sin tener ningún tipo de patología. Las personas somos seres vivos que lo mismo, creemos que vamos a actuar así, un día explotamos por otro lado. Entonces, sí, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, como yo digo. Totalmente, entonces me parece muy, muy simple o simplista el encasillar la diversidad funcional como algo que va a ser menos productivo o menos adaptado. Entonces, sí que hay una discriminación. Me ha pasado en Humanai montar un proyecto para determinadas personas, y aunque nosotros trabajamos muy a la carta, entre comillas, sobre todo porque cuando montamos un proyecto, un proyecto de economía circular, un proyecto de integración, al final nosotros también tenemos que saber dónde van a trabajar y en base al trabajo, como conocemos esa diversidad funcional, adaptar, por lo mismo, tareas mecánicas rutinarias, tareas donde el espacio, los movimientos sean más libres, donde haya un movimiento más repetitivo o donde haya que trabajar las ideas. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros estamos súper concienciados con esto, pero sí que nos pasa muchas veces que hay discriminación. Cuando, por ejemplo, se trabaja con un colectivo, por ejemplo, el de la discapacidad mental, o sea, el de la diversidad funcional en la parte mental, pues claro, la gente dice, pero esta persona que tiene, y siempre le gusta hurgar mucho porque hay una discriminación. Un bipolar, una enfermedad mental severa, tipo un esquizofrénico paranoico, todo este tipo de cosas, es decir, ¿qué va a pasar con esta persona? Y ese tipo de personas, con una medicación, un control, incluso una rutina y un compromiso sociolaboral, está muchísimo más controlado que si la persona tiene que asistir al médico de forma asidua porque no tiene un compromiso ni un contrato de trabajo. De hecho, tenemos
tenemos aquí un proyecto súper chulo que lo quiero citar porque son grandes profesionales, que es Euroempleo, que tienen doctorando personas en la Universidad de Murcia, que realmente hay una reversión, se revierte positivamente a nivel de coste económico en cuanto a asistencia médica. Cuando una persona está trabajando, se minorizan los costes porque la persona se siente involucrada en un proyecto, se empodera y se implica con ese proyecto. Entonces, como hay tantas evidencias de que la diversidad funcional en diferentes modelos, cuando un proyecto de compromiso laboral es tanta la implicación que la persona mejora su patología, pues es lo que yo daría difusión y promulgaría, que no haya ningún tipo de discriminación. La hay, Víctor, pero yo pienso que cada vez más hay muchas empresas que están subiendo al carro, mucha la del postureo. Yo siempre digo una cosa, y me encanta la palabra postureo, lo sabes, que tanto si es por postureo como si no es por postureo, que la gente lo haga, vas a entender. Me da igual, el tema de RSC, postureo, no, me da igual. Haces cosas buenas, ya está. Hacer a fondo, que venga quien tenga que venir, pero que sea. Lo malo es no hacerlo ni por postureo. O sea que, claro, hay postureo, claro que lo hay. Hay muchos puestos muy de postureo. No quiero tampoco entrar en debate, pero encuentran muchas referencias de muchas empresas, pues la persona con un claro síndrome de Down, que es una diversidad funcional muy tangible físicamente, y luego la persona no hace nada, básicamente está ahí y no coge ni el teléfono. Esto pasa. No lo voy a juzgar, pero hay muchísimas más discapacidades, más diversidades en las que se puede integrar y ayudar y contribuir. Pero sigue hay discriminación. Ana, ¿qué hacéis desde vuestra empresa Humanisize para evitar que un candidato con diversidad funcional sea discriminado por la empresa en un proceso de selección? Claro, nosotros como Humanisize hacemos todo lo que es un proceso para integrar a personas con diversidad funcional. ¿Qué pasa? Que nuestros clientes le hemos tomado el pulso porque son clientes nuestros y intentamos que no haya ningún tipo de discriminación. Vamos, ya antes nosotros hemos cogido, hemos hecho una evaluación del puesto, del desempeño y demás. Nosotros, como tenemos dos vertientes o dos líneas de desarrollo de negocio, una sería así, la parte de selección para que las empresas dentro de esa consultoría de responsabilidad social, con un sistema que tenemos que se llama RSC Blue, evaluamos en qué nivel de responsabilidad social está esta empresa y le damos un distintivo de empresa con un compromiso en cuanto a responsabilidad social. Puede caer un ítem que sea que no cumple la Ley General de Discapacidad. Entonces, o bien lo podemos hacer con esa parte de, vamos a seleccionar con la vía ordinaria, y se seleccionamos una persona. En ese proceso ya vamos a eliminar la no discriminación. Y si en algún proceso la hay, pues evidentemente quiero que en algún punto ese no va a ser nuestro cliente quizás. Porque al final, si tú quieres cumplir y quieres cumplir con el mirlo blanco no existe. Pues esto es así. Y luego, por otra vía, cuando nosotros montamos un proyecto, lo que le llamamos nosotros producción responsable, trabajamos con una metodología que se llama Ability, que nosotros hemos desarrollado y estamos en vía de certificación para patentarla y definirla como nuestra propia. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos un compañero, o sea, compañero ingeniero, economista, gente profesional en mejora continua, Lean Manufacturing, cogemos ese proceso productivo que se podría externalizar, extraemos cuáles son las competencias y la información que tiene que tener para ese puesto y nosotros, bajo nuestra empresa, somos los que seleccionamos y formamos en base a nuestro criterio y nuestro criterio, por supuesto, no va a ser en absoluto discriminatorio. Entonces, esas serían nuestras dos formas. Entonces, nosotros en Humanisize evitamos totalmente cualquier tipo de trato discriminatorio hacia la diversidad funcional y lo que intentamos hacer son procesos muy adaptados, muy inclusivos. Tenemos, como por así decirlo, un protocolo cuando seleccionamos, por ejemplo, personas con diversidad funcional y es en cuanto a mental o cuando es intelectual, hacemos una tipología de entrevista como muy
didáctica, muy lúdica, para que la persona no se sienta como una entrevista, sino que realmente es como un juego. Oye, pues mira, imagínate que yo lo que más quiero ser, pues me encantaría ser bailarina, entonces yo quiero ser Beyoncé, eso es lo que quiero ser en la vida, ¿qué es lo que te gustaría ser a ti? Entonces, bueno, intentamos muy, bueno, a jugar a hacer una entrevista de trabajo o adaptar la entrevista de trabajo para que sea lo más inclusiva posible. Ana, qué importante me resulta la labor que realizáis desde vuestra empresa. Ojalá hubiesen a nivel nacional más empresas como la vuestra, porque al final creo que la labor social que estáis haciendo, ya no solamente de integración de personas con diversidad funcional, sino también de sensibilización con esas empresas clientes con las que trabajáis, es importantísima actualmente, ¿eh? Os doy de verdad la enhorabuena. Nada, muchísimas gracias, porque eso es lo que pretendemos. Como te decía al principio, es poner ni más ni menos que nuestro granito de arena, hacer ese ejercicio, esa pedagogía de sensibilización, que a priori muchas veces no cala, pero al final vas a un sitio, vas a otro, te vuelven a escuchar, escuchan Human Eye. Y bueno, lo que se pretende es que todos aunamos, todos los que creemos en la diversidad funcional como ente necesario en las empresas por un tema de igualdad y diversidad, porque la igualdad es todo, no es solo igualdad entre hombres y mujeres, sino igualdad entre todos los actores que estamos en la sociedad, y la diversidad funcional es otro actor más. Entonces, para nosotros es súper importante que personas como tú, Víctor, y profesionales como tú, que están en muchas empresas y estáis en toda España, nos den la enhorabuena, nos alienta y nos motiva mucho, porque aunque esto es está siendo un proyecto de emprendimiento humilde, pero sí que tenemos muchas ambiciones y muchas ganas de crecer, de poder llegar a más empresas y hacer muchísimos proyectos mucho más grandes y con mucho más calado. O sea que te agradezco tus palabras. Ana, existe también una falsa creencia en la sociedad sobre la falta de capacidad de las personas con diversidad funcional, incluso de su falta de aptitudes para el aprendizaje o independencia para realizar diferentes o diversas tareas relacionadas con un puesto de trabajo. ¿Qué consejo le daría a un profesional con diversidad funcional para evitar esas creencias limitantes generadas por la discriminación a la que se enfrentan cuando no intermedian a empresas como la vuestra? A ver, yo creo que, como tú has hecho en otras jornadas que me han encantado de Grace Professional, lo más importante es ponerse en valor. Tú como profesional, hacer ese ejercicio de introspección y saber que se te da bien, y muchas veces no es porque se te da bien un trabajo concreto, sino porque a nivel de personal has sabido desenvolverte en una situación compleja. La propia diversidad funcional en numerosas ocasiones te ha tenido que poner algún tipo de obstáculo que has tenido que salir de él o generar un valor añadido, muchas veces casi inhumano, para poder ponerte al mismo nivel que otras personas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es saber cuáles son las capacidades que uno tiene, porque tiene muchísimas, cuáles son los valores que uno tiene, porque son los valores humanos son innombrables, y ponerlo de una forma muy llana, humilde y accesible a la persona que tiene delante, que te quiere dar la oportunidad o que te va a dar la oportunidad de ponerla en esa empresa o en este proyecto profesional en el que estás postulando. O sea, que sería eso. Y por supuesto, yo creo que es que ya la diversidad funcional de las personas que la tienen ya es un valor, porque nosotros tenemos en el equipo, como Centro Especial de Empleo que somos, y tenemos gente ya con diversidad funcional, tenemos informáticos, tenemos ingenieros, tenemos administrativas, tenemos todo tipo de perfiles, y educadores, sociales, y hay mucha gente con diversidad funcional, y yo, o sea, ellos se sienten igual que yo y igual que ellos. Y yo muchas veces digo, madre mía, si es que
tengo que aprender tanto de ti como profesional, porque tenemos una persona concretamente en el equipo con una parálisis, que es ingeniero agrónomo como tú, en este caso, y esta persona, cuando yo la entrevisté y cuando empecé a conocerlo y empezamos a hacer cosas juntos, yo decía, es que tiene que ser él, porque es que nada más que él, con lo que ha pasado, con lo que le ha costado sacarse la carrera de ingeniería agrónoma que iba a campo cuando él tiene una disfunción en el andar, este tipo de cosas, es que nada más que el sacrificio como valor y el afán de superación como valor, para mí me lo dicen todos, es que no puede haber un candidato mejor que él, o sea, no porque ya seamos centro y porque tengamos la sensibilización, es que tú eres la mejor persona, Esteban. Entonces, bueno, en este caso igual, con José Ángel igual, en el campo de la IT, claro, él también tiene muchas veces unos impedimentos para llegar a los puestos de trabajo, sea escaleras, sino, entonces yo pienso que creo que la creencia limitante no existe, están solamente aquí. Y no tienes por qué tener diversidad funcional, me pasa con mucha gente, con muchas chicas, chicos que son guapísimos, que son estupendos, que son súper inteligentes, y me dicen que salí de este proyecto profesional y no me siento con motivación o me siento que a lo mejor no. Digo, no, las creencias limitantes están aquí. Yo pienso que esto va de ganas, de motivación y sobre todo la discriminación totalmente fuera. Creo que cada vez estamos en una línea de trabajo donde hay más igualdad, donde va a haber más integración, donde va a haber más sostenibilidad en el campo de la integración, porque la diversidad va a ser el futuro. El tener de todos para todos y todos ser diferentes, eso va a ser el camino del éxito de las empresas que quieran meterse en esta nueva onda de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Comparto tu opinión, Ana, y además, al final, tener una empresa en la que no existe diversidad, ya sea funcional, ya sea cultural, ya sea lo que sea, generacional también, es perder oportunidades también de negocio, porque esa creatividad, esa innovación que surge cuando hay esa multiculturalidad o esa diversidad es lo que enriquece realmente a las empresas y las hace mejores. Ana, desde vuestra empresa no solamente os enfocáis a las empresas, sino que también os enfocáis a las personas que están en búsqueda activa de empleo y que tienen esa diversidad funcional. ¿Cómo trabajáis con esas personas que tienen diversidad funcional para que ellos también conozcan su talento? ¿Qué se les da bien? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cómo lleváis a cabo ese proceso desde vuestra empresa? Bueno, creo que lo he comentado antes, pero te lo profundizo más. Eso tenemos un equipo que trabaja por y para ello, de integradores sociolaborales, pedagogos, personal técnico y de apoyo, porque también muchas veces tenemos el servicio de una logopeda que trabaja con nosotras y de diferentes profesionales. Que al final lo que hacemos con esta metodología que te citaba antes, que se llama ability, que la palabra ability en inglés significa capacidad, que bueno, tú ya lo sabes, pero para quien no lo sepa, la metodología que tenemos ability es una serie de rutas, recorridos, para esta gente que a lo mejor está un poco despistada en base al conocimiento de su propio talento, pues darle una pauta, ya no solamente en su talento, es que muchas veces hace una entrevista y a lo mejor una persona está postulando un puesto de auxiliar administrativo y luego empieza a contarte cosas personales, porque yo siempre digo que lo personal traspasa a lo profesional, esto es así, de hecho nosotros nos conocimos así profesionalmente y luego al final tenemos un espacio de conversaciones que al final nos nutrimos también en lo personal, pero cuando tú vas a esa entrevista profesional y traspasas en lo personal, te das cuenta pues, que esa persona lo que se le da bien es la repostería o lo que se le da bien es arreglar los ordenadores de todo el mundo en su familia y tal. Entonces, esto es lo que hemos desarrollado con esta metodología, es conocer el talento 360, es decir, qué se te da bien, qué te motiva, qué te ilusiona, porque al final el trabajo, hablamos de ilusión, es decir, no voy a trabajar por dinero, que también, por supuesto, que hay que vivir, hay que pagar recibo, hipoteca, esto es todo hijo de vecino, como se dice aquí, pero que también te sientas realizado, que te sientas satisfecho y que te sientas involucrado en ese proyecto, que ese va a ser el éxito a nivel personal, más que para la otra empresa,
para ti como persona, saber cuál es tu talento, qué le puedes ofrecer a los demás y dentro de lo que le puedes ofrecer a los demás, qué te hace feliz y con qué te vas a sentir satisfecho, satisfecha. O sea que esto sería nuestra metodología y se la podría explicar durante horas, pero no tenemos tanto tiempo. Pero eso en otro segundo. Me encanta también porque todas aquellas personas que nos estén escuchando y que en un momento dado tengan cualquier tipo de diversidad funcional, yo también los animo a ponerse en contacto, a contactar con empresas que hagan una labor de intermediación como hacéis vosotros y de esta manera tan novedosa, por así decirlo, y que no, a la que no estamos también tan habituados. Yo creo que para la empresa es un aporte de valor brutal tener una empresa como la vuestra que haga el trabajo que realizáis y también para esa persona que busca empleo y que tiene la diversidad funcional. Pues, Ana, ha sido un placer estar esta tarde contigo. Los 45 minutos, como digo, la gran mayoría de veces se me han pasado volando y mil gracias por estar esta tarde aquí y compartir con nosotros lo que hacéis desde tu empresa y tenerte también aquí pudiendo aprender de una persona tan vinculada y tan alineada con lo que es la diversidad funcional y todo lo que es la responsabilidad social corporativa en la empresa. Mil gracias, Ana. Gracias a ti, Víctor, por incluirnos a Humanize como proyecto empresarial, a mí como representación de Humanize, de la empresa, y sobre todo, oye, me encanta todo lo que haces, siempre quiero estar en contacto contigo. Gracias a ti por dejarnos esta ventanita de contar lo que hacemos y sobre todo que muchas personas que a lo mejor tienen esos límites o esas limitaciones que puedan acceder de una manera más satisfactoria a un empleo. O sea que nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Mil gracias, Ana.